Andrés, ¿qué tal por aquí, con la Semana pues, Negra? Ya lo ves, el inicio de los eventos aquí en Gijón, en la época estival. Que por cierto, hoy vaya día que traes también, ¿no? Sí, además grande. ¿Cuándo viniste de América, no? Estaba rodando ahí una película, ¿no? Llegué, ¿cuándo fue? Pues a 4 días. No. A 4 días, entonces pasaba por aquí y digo, bueno, no voy a pasar por aquí, no saludate, ¿no? Claro. Estaría guapo. ¿Cómo fue el rodaje? No, el rodaje muy bien. Era, oye, una coproducción con los hispano-italiana también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, y con Sudamérica, con Colombia tuvimos también. Pero bueno, muy bien. Además fue un poco complicado también por culpa de los idiomas. Eso, había allí un batiburcio de la hostia. Claro. Y es que me están llamando, pero bueno, tú sigue igual. Ya te veo que no pares de moverte. Sí, estoy con la Semana Negra. Tenía ganas de hablar contigo. ¿Cuándo me concedes así una entrevista en una charla amena y cordial? Parece mentira, cuando quieras, hombre. Mira, sí. A partir de mañana, hoy por la noche todavía tenemos una cena ahí, pero a partir de mañana llames y cuando quieras. Sí, podíamos hablar, ¿no? Cuando quieras. Sí. Oye, una cosa, ya que estás aquí, tenéis que hacerme un favor. Claro, eso está claro. Ya que estos son total unos 20 minutos, ¿por qué no presentas la Semana Negra desde la Fundación Revilla Jejedo, que fue donde estudiamos tú y yo? Claro. ¿Te apetece? No, te apetece a ti. Bueno, yo... Para esto sacamos un momento donde quieras. Espera que ¿vale? me despido de toda la gente y yo voy a hacer una llamada y nos vemos allí, sí, ¿vale? Estoy encantado de verte. Igualmente, ¿eh? Hasta luego, Camarín. Y amigos del Camarín, venga. Gracias.